Muy buenas chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, bueno, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Pokémon TCG. Bueno chicos, vamos a hacer una apertura de sobres. Así es, hace tiempo que no grababa esto, pero vamos a hacer una apertura de estilos de combate. Tenemos 25 sobres comprados con monedas y dos que logré conseguir por código. Pero bueno, vamos a empezar a abrir y esperemos que nos salgan cositas guays. La próxima semana voy a traer mazo random y voy a ver si logro abrir de los más modernos. Así que vamos para allá. Abrimos el primer sobrecito y esperemos que nos salgan cosas chulas. Así que vamos a ver rápidamente. Que no nos salga el típico matasobres, obviamente. Ok, obviamente por ser el primer sobre todo nos va a salir nuevo. ¿Qué es esto? Ah, estos son los que salen en el postgame. Elige una carta de entrenador de tu pila de descarte. Después, pregúntale a tu rival si puede ponerla en tu mano. Si contesta que sí, pone esa carta en tu mano. Si contesta que no, roba tres cartas. No es muy buena, pero bueno, vamos a ver. Ok, Center Coach. Cada vez que tu rival lanza una moneda para su Pokémon quemado durante el chequeo Pokémon, no se recupera de esa condición incluso si sale cara. Eso está muy bueno. Ok, nada mal, nada mal. Vamos a ver con la segundita, vamos rápidamente, que tenemos muchos sobres por abrir. Vamos a ver. Nos sale un Chinx de golpe fluido. Nos sale un reciclaje de energía, nada mal. Nos sale un enfoque de Corelia, nunca supe cómo se decía en español. Y nos sale Tapu Koko B. Nada, pero nada mal. Tapu Koko B. El primero con una energía eléctrica hace 40 de daño. Y el segundo con dos energías eléctricas y una incolora hace 20. Y este ataque hace 40 de daño más por cada energía unida a todos los Pokémon de tu rival. Ok, nada, pero nada mal para los que tengan mazo eléctrico. No está nada mal. Simplemente hay que saber jugarlo. No creo que nos salga nada bueno ya que es doble. Ok, Tapu Bulu y... Ok, Orbitree. Ok, por cada energía unida de este Pokémon busca en tu baraja un Pokémon de fase 2, excepto Orbitree, y ponlo en tu banca. ¡Ostras! Ok, no está nada mal para acelerar. O sea, te ahorráis todo lo que tenga que ver con básicos. Ok. Remoraid golpe fluido. Nos sale Mawile de golpe brusco. Nos sale Mankey de golpe brusco. Nada mal. Ven este Morpeko. Nada mal, también tenemos a Malta. Cura todos los puntos de daño a cada uno de tu Pokémon evolución. Si lo haces, descarta todas las energías de los Pokémon que hayas curado de esta manera. Ostras, Phalanx. Ok, de golpe fluido, nada, está muy penca. Pero espérate, ¿es en el descarte? No, es en juego. No, es muy malo, no, lo siento. Y Bronzo, todas las veces que quieras durante tu turno puedes mover una energía a cero de uno de tus Pokémon a otro de tus Pokémon. Ok, mover energías entre el juego, ok. Nada mal, te ayuda a acelerar. Ostras, nos salen dos veces el mismo. Y tenemos a Golbat. Cuando juegues este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon durante el turno, puedes robar dos cartas. Nada mal. Y nos sale Claydol. Ok, vamos rápidamente. Nos quedan 19 sobrecitos. Y los dos que teníamos ahí. Ok, tenemos a Slowpoke de Galar. Tenemos Enfoque de Corelia. Tenemos a Karkul. Tenemos a Jellicent. Que en realidad es muy malo. Este ataque hace 10 puntos de daño por cada energía agua en tu pila de descarte. O sea, imagínate. Y tenemos a Sandaconda. Descarta las 6 primeras de cartas de tu baraja. Este ataque hace 60 de daño por cada carta de energía lucha que hayas descartado de esta manera. Imagínate. Estar descartando, descartando, descartando y descartando. Ok, vamos rápidamente. Ok, nada mal. Tenemos la urna Vitalidad. Tenemos la energía golpe brusco. El que no sabe lo que hace esta es pon hasta dos cartas de energía golpe brusco de tu pila de descarte en tu baraja. Y esta lo que hace es que esta carta solo puede unirse a Pokémon golpe brusco. Si esta carta está unida a cualquier otra carta que no sea un Pokémon golpe brusco, descarta esta carta.
Mientras esta carta está unida a un Pokémon, proporciona energía, lucha y siniestra. Creo que es la primera carta en específico que da doble, ¿no? Sin cortar la energía dragón, el arco iris. No, no he dicho nada. Y Mr. Rhyme. No, no me gusta Mr. Rhyme. Cuánto lo lamento, Mr. Rhyme, pero no. Ok, tenemos un Zubat de que está tejido. Tenemos a Carbonite Golpe Fluido. No nos está saliendo nada bueno. Lo único bueno que podríamos decir que nos salió por el momento es el Tapu Koko. Ok, repartir experiencia. No, Electivire. Ok, Electivire no. Vamos a ver rápidamente. Nos sale Tepig, nos sale otra urna Vitalidad y otro Jellicent. Ni siquiera se ve bonito, ¿por qué es la rara? ¿Por qué se supone que es la rara? Ni siquiera se ve bonita. Vamos con el siguiente. Ok. ¡Ostras! ¡Ostras! Flapple B Max. Este ataque hace 10 de daño menos por cada contador de daño en este Pokémon. Ostras, nada, pero nada mal. O sea, no es muy buena carta, pero nada mal. Tenemos una bonita de arcoíris, vamos para allá. Nos quedan 13 sobres todavía, iba a decir 13 cartas. Vamos rápidamente, ojalá nos salga algo bueno. Nos sale Bruno. Pon las cartas de tu mano en tu baraja y barájalas todas. Después roba 4. Si alguno de tus Pokémon quedó fuera de combate durante el último turno, roba 7 en vez de 4. Nada mal. Nos sale Slowbro de Galar. Ok. Ambos quedan envenenados. Si este Pokémon se ve afectado por una condición especial, este ataque se siente. ¡Ostras! Nada mal. O sea, una siniestro y una gemela. ¡Ostras! No está nada mal. Vamos rápidamente, por favor. Uy. Nos sale Mostas de golpe fluido. Ok. Y con Keldur. Vamos a seguir rápidamente. Nos quedan 11 sobrecitos. Por favor, rápidamente. Ok. Jellicent. Victini B. Si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon B, este ataque hace 50 más de daño, o sea, 60 con una sola energía si es un B. Y con dos energías, es 120, descarta todas las energías de este Pokémon. Ok. Ok, vamos a seguir rápidamente. Vamos ahí. Ok, tenemos Abanico de Olas. Pon una energía especial unida a uno de tus Pokémon de tu rival en la parte inferior de su baraja, ok. Nos sale el Lurantis y nada, Mienchao. Ok, vamos rápidamente. Go, 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 go. Ok, nos sale Malta y Mostas y Mr. Rhyme. Nah, Mr. Rhyme, no, por favor, por favor. Ok, nos sale Torres de las Aguas. El coste de retirada del golpe fluido en un juego, tanto suyo como tu rival, es de 2 menos. Nada mal. Nos sale Premiap. Este ataque hace 50 de daño por cada uno de tus Pokémon en banca que tengan algún contador de daño sobre él. Nada mal. Nada, pero nada mal. Vamos a abrir otro sobrecito. Vamos rápidamente. Vamos a ver qué nos sale. Vamos. Un Victini. El Pokémon activo de tu rival pasa a estar confundido durante el próximo turno de tu rival. Ese Pokémon no puede retirarse. Ok. 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 Tenemos Remoraid. Tenemos Pergamino Ira Golpe Brusco. El Pokémon Golpe Brusco al que esté unida esta carta puede usar el ataque de esta carta. Sigue necesitando las energías necesarias para usar este ataque. Ira Furiosa. Este ataque hace 10 de daño más por cada contador de daño en este Pokémon. Ostras, nada mal. Y tenemos Urshifu. Tenemos Urshifu.
Tenemos Urshifu Golpe Brusco. Ok. Nada, pero nada mal. Nada, pero nada mal. Vamos a abrir otro rápidamente. Vamos, 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 vamos. Si se puede, si se puede. Después vamos a terminar viendo todo lo que nos salió. No sale Empoleon. No sale Empoleon. No sale Empoleon. Mientras este Pokémon esté en el puesto activo, los Pokémon básicos en juego de tu rival no tienen ninguna habilidad excepto los Pokémon con un recuadro de regla. El que no sepa cuál es el recuadro de regla es este que está abajito, que dicen los Pokémon GX, los X, etc. Que te dicen que coges 2, 3, o etc, etc, etc. ¿Cuánto es la cantidad de premios que te ponen? Eso es lo usual. Por eso te dicen un recuadro de regla. Nada mal. Tenemos un Empoleon. Ostras, nos quedan 4 sobrecitos sin contar este. Vamos rápidamente. Tenemos el Torre de Sombras. Una vez durante el turno de este jugador puede robar 2 cartas. Para poder usar este efecto, este jugador debe descartar una carta de golpe brusco de su mano. Y nos sale Marowak. Ok. Marowak. Nada mal, nada mal. Vi que había un Victreol. No, no, ¿cómo se llama la pre? Ostras, se me olvidó la pre. No, no me gusta. Rápidamente nos quedan 2 sobrecitos antes de entrar a los que se pueden intercambiar para ver si salen cosas buenas. Nos sale la Nivel Ball. Tenemos Bronzor y tenemos otro Marowak. Vamos a seguir. Vamos, 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 vamos. Si se puede, si se puede, si se puede. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se puede. Doble, doble, doble. ¿Algo bueno? Ok. Ah, Luxray. Ah, estábamos bien. Ok, nos quedan 2 sobrecitos sin contar este. Nos quedan 2 sobrecitos sin contar este. Vamos a ver qué nos sale de bueno. Tenemos a Mostas, estilo brusco. Puedes jugar esta carta solo cuando sea la última carta en tu mano. Busca en tu baraja un Pokémon golpe brusco y ponlo en tu banca. Después baraja las cartas de tu baraja. Si has buscado en tu baraja de esta manera, roba 5 cartas. O sea, si es buscar un Pokémon más, robar cartas. Nada mal. Tenemos a Min Xiao, golpe fluido. Y tenemos Corviknight P-Max. Evita todos los efectos de las habilidades de los Pokémon de tu rival infligidos a este Pokémon. Eso quiere decir que no puede ser confundido, envenenado, etcétera, etcétera, etcétera. Durante tu próximo turno, este Pokémon no puede usar Giga Vendaval 240 con 2 energías 0 y una incolora. Y vamos a abrir los 2 sobrecitos que teníamos guardados que se pueden intercambiar. A ver si salen cartitas buenas por si las necesita alguno. Tenemos Pergamino, Vorágine, Golpe Fluido. El Pokémon Golpe Fluido al que está unida esta carta puede usar el ataque de esta carta. O sea, necesita las energías. Este ataque hace 30 de daño a cada uno de los Pokémon de tu rival. Una energía lucha y 2 incoloras. No es muy buena, pero tenemos otro Tapu Koko. Tenemos otro Tapu Koko. No puedo creerlo. Tenemos 2 Tapu Koko. Vamos a seguir, vamos rápidamente. Que conste que existen los VMAX, pero no me ha salido el VMAX de Tapu Koko por el momento, así que vamos a seguir rápidamente. A ver qué nos sale. Último sobrecito del video, vamos rápidamente. Nos sale Houndoom, que podemos buscar en la baraja una carta de golpe brusco. La unimos a un Pokémon golpe brusco. Después barajamos y al Pokémon que le unimos esa energía le ponemos 2 contadores y Mr. Right. Ok. Ok. Eso ha sido todo. Nada mal. Me salieron cositas buenas. Espérate, ¿por qué voy a hacer esto? Nos vamos a. Es que no quiero que se. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál fue el que abrimos recién? Ostras. Espada y escudo. Ah, estilos de combate. Vamos a aplicar y vamos a verlos todos. No, no, no en lista.
Ok. No salieron muchas cartas. Eso hay que decirlo. Aquí tenemos al Corviknight V Max. Tenemos al Empoleon V, que no está nada, pero nada mal. Tenemos a nuestra manzanita querida tipo dragón, que es como 5 veces más chico que un ser humano. Y es tipo dragón, hay que decirlo. Tenemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tenemos a Tapu Koko. Tenemos a Urshifu Golpe Brusco, que me faltaría Subimax. Y tenemos a Victini B. Nada, pero nada mal. Vamos a entrenadores. Creo que está. No, no lo he puesto. Aplicar. Estas son todas las cartitas que no han salido, que no está nada mal, debo decirlo. Por ejemplo, la urna vitalidad no está nada mal. Igual que el pergamino ira. O sea, pegar 10 por cada contador. O sea, es como que pegáramos. O sea, el daño que nos hicieron. Ese pegar el daño que nos hicieron. Punto. Obviamente si no ha muerto el Pokémon. ¿Y en energías qué nos han salido? ¿Nos salió alguna energía? Ah, sí, el golpe brusco, claro. Eso es obvio. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Darle like, suscribirse a más, darle a la campanita para que YouTube siempre lo notifique. Y esperemos lograr seguir avanzando en el canal. Ah, sí, mira, Whipping Bell, así se llama. Bueno, al menos sí me salió. Nos vemos en la otra. Hasta la otra. Bye bye.